Buenas. Vamos a seguir, vamos a continuar con las jornadas y vamos con la mesa redonda con el que lleva por título Tecnología y accesibilidad al servicio de las personas. Es una mesa con un gran interés porque ya yo creo que si nos bajamos de la gran circunstancias que nos han dicho todo el mundo, las grandes tecnologías, para llegar a algo tan importante como es la persona, que es la que lo va a usar todos los días. Me acompañan en esta mesa mi querida amiga y compañera de SISPA, Pilar Martín, que no voy a decir nada de ella, todas las conocemos, lleva todo el tema de la asistencia de SISPA, y no te voy a decir nada más que sabes que sigues contando, que sigues estando con nosotros y que sigues aceptando. A mi derecha está don Francisco Javier Font, creo que es así, sí, claro. Un hombre que su currículum, si leemos su currículum y explicamos su currículum, estoy convencido de que nos hemos a quedar aquí hasta las 5 o las 6 de la tarde. Vamos a intentar acortar un poco su currículum porque es terriblemente grande, hermoso y además dedicado a algo tan importante como es el mundo asociativo de las personas con discapacidad. Es miembro de muchas federaciones y de muchos consejos, pero yo creo que lo más importante de él es su palabra, su experiencia y la lección que nos va a dar a cada uno y a todos de nosotros. Nos acompaña también en nuestra mesa Serafín Quintanilla, un hombre que está allí, no porque esté al final es menos importante, sino al contrario, es muy importante y en esta mesa mucho más. Es licenciado en informática, con muchos estudios, mucha capacidad, mucha entrega, que es lo importante y lo necesario. Y no por último queda algo tan importante que es lo que hacemos todos los días y lo que nos sufrimos, que es el tema arquitectónico de las ciudades, de las casas, de las escaleras y de las entradas. Y para ello, para hablarnos de eso, nos acompaña en la mesa la arquitecta urbanística, máster en accesibilidad universal, trabaja en accesibilidad, Berta Bruskowski-Filler. No sé si lo he dicho bien. Si no lo he dicho bien, perdónenme. La circunstancia de la mesa, pues tenemos una hora, me han dicho que tenemos una hora. Yo lo digo que lo repartáis en vosotros, sabiendo que si sois cuatro, pues no llegáis más de 20 minutos. O sea, por mí, y si queréis después, no sé, quizás sea más importante que intervengáis o hagáis preguntas al final de la mesa, que no como queráis vosotros, más o menos. Como está a mi derecha, le cedemos la palabra y empiezas. Muy bien. Pues muchas gracias a SISPA y muchas gracias al moderador, que entre otras cosas me ha sacado los colores, porque lo importante desde luego es el trabajo que podamos llevar a cabo todos en común por un objetivo común y concreto, que son las personas al final, ¿no? Bueno, cuando me dijeron que hablara un poco de los beneficios, de las bondades que la tecnología tiene aplicada a las personas, pues la verdad que me encantó mucho la idea, sobre todo porque después de un breve preámbulo, sí que quiero contaros algo que hemos hecho pues muy, muy, muy ajustado sobre lo que versa la propia ponencia, ¿no? Que es una aplicación para que las personas con movilidad reducida, todas, independientemente de que tengan o no el certificado de discapacidad, pues puedan beneficiarse de una aplicación que les va a orientar los lugares accesibles que tienen más cerca de donde se encuentran para que su movilidad y su deambulación sea la mejor posible. He de decirles que evidentemente con esto de la tecnología nos encontramos con un ordenamiento jurídico importante de protección para las personas con movilidad reducida o con discapacidad, y desde luego no nos tenemos que olvidar de un marco importante a nivel internacional que ratificó el Estado español, como es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, enmarcado dentro del marco legal de la ONU, ¿no? Algo que ratificó el Estado español, por tanto es de obligado cumplimiento a través de las
de las transposiciones y directivas que evidentemente se han ido plasmando. Y desde luego había una cuestión concreta que hablaba exactamente de emprender y promover la investigación y el desarrollo y promover la disponibilidad y el uso de las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad. Algo que queda muy bien reflejado sobre papel, pero que al final pues vemos que hay una cierta escasez en lo que es la interpretación para aplicar esto sobre elementos e instrumentos tan importantes como, por ejemplo, es la innovación y el desarrollo aplicado en las nuevas tecnologías, pero también en material ortoprotésico, porque el material ortoprotésico, muchos de los materiales que se están utilizando, sirven para que esa mejora de la calidad de vida para personas que a lo mejor no tienen o tienen problemas de comunicación, utilicen sistemas de comunicación adecuados, en fin, instrumentos que de alguna manera mejoran su calidad de vida y que van en beneficio de hospitalizaciones y, por tanto, de un ahorro importante sanitario. Dicho sea de paso, y como me encuentro en la casa donde ahora mismo se está trabajando en la adaptación del material ortoprotésico, pues bueno, José Manuel, que me conoce, alguna reivindicación tengo que hacer y, si me permite la sala, no estamos de acuerdo con esa modificación del catálogo ortoprotésico con la que se está trabajando, porque va muy en detrimento y no va precisamente ajustado a potenciar las nuevas tecnologías, sino todo lo contrario. Dicho esto, también me gustaría decir que, desde luego, las nuevas tecnologías tienen más bondades y menos problemas. Es decir, acercan más la autonomía a las personas con discapacidad en detrimento de la dependencia. Nuestra filosofía va más en la línea de potenciar esa autonomía personal a las personas. Por supuesto, es fundamental y como requisito indispensable la accesibilidad y el diseño para todas las personas. Y entendíamos que nuestra organización no podía ser menos que poner en marcha también esos colaboradores que tenemos, que pudieran darnos una solución a problemas tan importantes como tenemos de movilidad. Dicho esto, sí me gustaría hablarles de esa aplicación brevemente para que la conozcan, porque al principio pensábamos crear una aplicación que denunciara, pues bueno, barreras, que permitiera que eso agilizara un poco también la subsanación de estos problemas con los que nos encontramos a la hora de salir de casa, pero pensamos que no iba a tener mucho recorrido, porque al final nos encontramos que cuando la administración le estás planteando tantos problemas, lo que estás es propiciando un efecto contrario de cierre de puertas, porque derivamos muchas veces por la falta de presupuesto para poder resolver ciertos problemas, pues no se llegan a afrontar la realidad de los problemas que existen. Por tanto, pensamos que lo mejor era crear una aplicación que diera un servicio importante de información a aquellas personas que tienen movilidad reducida. Y en ese sentido creamos Accessibility Normal y después hemos hecho una aplicación que es la actualización de la anterior, la nueva, la de origen, que se llama Accessibility Plus Eurotaxi. Bueno, tenemos un pequeño diseño de cómo ha ido cambiando, pero lo importante de la aplicación, si me permiten, es ir viendo, si podemos ir pasando las diapositivas, que en las pantallas tienen reflejado para que lo puedan ir viendo y observando. Evidentemente, estamos basándonos en un diseño para todos, donde, si pasamos a la siguiente, podemos ver cómo la botonadura se prepara para aquellas personas que tienen serios problemas de movilidad en los miembros superiores, incluso también pues problemas visuales en los de en los contrastes de alguna manera también facilitan esa posibilidad. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ver más de 32.000 puntos ya de información que están volcados en la aplicación. Tenemos la posibilidad de subir puntos de información accesibles, es decir, nos encontramos en un bar y queremos que este sitio es adecuado para que la gente con discapacidad de movilidad reducida, siempre movilidad reducida, no hablemos en términos de discapacidad en general, porque hablamos en términos de movilidad reducida para no confundir a quien pueda querer utilizarla, también podemos subirla personalmente, aunque luego el equipo de la propia organización lo que hace es validarlo para que no se encuentre con ningún problema de barreras cuando alguien reporta una información, que dicho sea de paso, no para todo el mundo las barreras significan lo mismo. Es decir, una persona con silla de ruedas que quiere entrar en un bar y tiene un escalón de 5 centímetros,
pues es una barrera importante en comparación con una persona que a lo mejor va con muletas y se encuentra esa barrera, es salvable, ¿no? Por tanto, en ese sentido siempre lo verificamos, porque para nosotros tiene que ser accesible a todos los niveles. Nos encontramos también con un registro de usuarios para seleccionar un eurotaxi, o como también para que los propios taxistas, eurotaxistas, se den de alta en la aplicación, con la idea de que la demanda se conecte con la oferta del servicio. ¿Por qué hicimos esto? Pues no sé si son conscientes o conocedores de la situación. Nosotros, para movernos por Madrid, aquellas personas que tienen serios problemas de movilidad, las personas gravemente afectadas, el mejor servicio de transporte puerta a puerta es el eurotaxi. El eurotaxi es un monovolumen con rampa, donde no te tienes que bajar de la silla, donde te montas con tu silla y te mueves sin ningún tipo de problemas. ¿Qué ocurre? Que la cobertura es muy pequeña y entonces los desplazamientos son carísimos, y ocurre que además también la emisora no te manda el vehículo más cercano, sino el que más tiempo lleve trabajando, con lo cual puedes recibir un servicio de eurotaxi estando aquí, que venga de Móstoles, con el consiguiente coste económico que eso supone. La aplicación lo que permite es seleccionar el taxi más cercano donde nos encontramos, con lo cual elegimos nosotros el taxi, y con lo cual también abaratamos los costes significativamente. Estamos hablando de desplazamientos que sin esta aplicación podrían llegar a recogernos entre 12 y 15 euros. Ahora, afortunadamente, con una nueva regulación del Ayuntamiento de Madrid, esto se ha limitado a la zona A 5 euros, a la zona B a 8 euros, y estamos consiguiendo un abaratamiento de los costes significativa. Pero, en cualquier caso, creo que es otra opción más. No le cuesta absolutamente a nadie nada, ni descargar la aplicación, ni llamar al taxi. O sea, nosotros por el medio tampoco actuamos con ningún tipo de repercusión económica, con lo cual lo que hicimos, gracias a la Fundación Vodafone y a nuestra confederación, es crear esta aplicación, incrementarla significativamente de puntos de información. Como pueden ver en la pantalla, pues tenemos el listado de hoteles accesibles, de comercios, de supermercados, de gasolineras, que nos pueden dar ese tipo de información. En el siguiente pantallazo pueden ver, observar, por ejemplo, el modelo para poder localizar un taxi donde nos encontrábamos, ¿vale? Sí, perdón. Y el, bueno, pues como los datos de la persona que aparece, podemos incluso también puntuar la persona, el servicio, cómo ha sido. Podemos llamarle directamente si vemos que se retrasa, porque a lo mejor ya podría haber algún problema de geolocalización. En definitiva, tenemos la información y elegimos nosotros el servicio como debiera ser, ¿no? Bueno, y en este sentido es un poco la información en cuanto a lo que es una aplicación que nos facilita los recorridos que hacemos por las ciudades. Nos encontramos con serios problemas y, por supuesto, creíamos que la aplicación podía ser un instrumento adecuado para poder, bueno, pues localizar espacios accesibles y que no tuviéramos problemas a la hora de movernos por una ciudad, pues como puede ser Madrid o cualquier otro municipio. Y esto era un poco más o menos lo que queríamos contarles. Tenemos posibilidad de meter un nuevo punto de interés. Si van pasando, por favor, las diapositivas, lo vamos viendo. Tenemos posibilidad, como dice el menú, de añadir puntos de interés, de ayuda, para que nos puedan informar de cómo realizar la operativa. Los métodos de entrada, alto contraste, que tiene también la propia aplicación para aquellas personas que tienen algo de resto visual, algún problema visual. Si vamos pasando. La configuración, que tiene para varios idiomas, inglés y español. Es un instrumento también muy interesante, lo estamos presentando en las oficinas de turismo, porque entendemos que también para todas aquellas personas que vienen a nuestro país y que quieren no encontrarse con sorpresas, pues la puedan utilizar, ¿no? ¿Podemos pasar? Ahí nos encontramos la versión anterior, la de la izquierda, y la nueva es la de la derecha, con un diseño distinto, y donde nos aparece el menú que queremos seleccionar para saber, pues, que queremos ir a un centro comercial cercano, accesible. Pues solamente con un simple toque de dedo nos da la información y nos hace el trazado, que no sé si más adelante lo podremos ver, si podemos pasar, el trazado del recorrido que tenemos que realizar, ¿no? Si vamos pasando, vamos pasando también.
Bueno, esto es la subida de puntos de interés. Si vamos pasando un poco. Sí, la anterior es instalable. Tenemos el apartado de cómo llegar, que pinchando ahí, automáticamente lo que hace es un trazado del recorrido que tendremos que hacer desde donde estamos hasta donde queremos llegar para no tener problemas de movilidad. Podemos añadir a favoritos o compartir también con quien queramos por Facebook o por Twitter. En definitiva, digamos que es más que una evidencia que las nuevas tecnologías pueden estar al servicio de la humanidad, y no es que puedan, es que deben estar al servicio de la humanidad para mejorar su calidad de vida. Tampoco me quiero extender más porque creo que no sé si ocupa todo el tiempo del mundo, pero es luego ya más adelante podemos ampliar si queréis, claro, alguna duda y demás sobre el detalle de esta aplicación. Muchas gracias. Javier, muchas gracias, porque yo creo que nos ha llevado un poco a la tierra los que ya empezamos a tener ciertas discapacidades. Pues siguiendo un poco por orden, Berta, cuando quieras. Vale, gracias. Víctor, si las pones. Bueno, me presento un poco más. Soy Berta Brusilowski, soy especialista en accesibilidad cognitiva. Eso es un tema que no sé cuántos de vosotros manejáis. Pues yo 18 años, aunque realmente ha sido en los últimos 3 años, después de haber hecho un máster de accesibilidad universal y diseño para todos, que he concretado un modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, porque estamos con la CISPA, y ahora lo vais a ver, haciendo la accesibilidad cognitiva del centro principal, el que tienen en el barrio de la Concepción. Gracias, Sabina. Y hemos trabajado, bueno, ahora lo voy a mostrar, ya voy a contar cómo hemos trabajado, pero antes voy a volver un poco sobre la primera, por favor. Bueno, ¿qué es eso? Eso es inaccesibilidad en una encrucijada, ¿vale? Ahí hay un montón de gente circulando en el metro, y ahí hay una flecha para la derecha, otra para atrás, otra para adelante, una para arriba y otra para abajo. ¿Para dónde vamos si queremos ir? Pues no lo sabemos. Eso es una inaccesibilidad. La siguiente. ¿Quién dijo eso? Yo. Tú nunca lo sabes, pero para ti tengo tecnología para solucionarlo. Es que somos amigos. En la siguiente. ¿No pasa? Esto es otra inaccesibilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué veis? Una flecha para la derecha y una flecha para la izquierda. ¿Para dónde voy? Vamos a ver. No todos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Para la flecha de emergencia o para la que dice salida? Bueno, eso es una inaccesibilidad, porque yo trabajo con personas con dificultades cognitivas. Yo realmente trabajo con personas con discapacidad intelectual o diversidad cognitiva, pero eso afecta a las personas también mayores, dispersas, las que vamos sin darnos cuenta por dónde vamos y que nos perdemos en cualquier pasillo del metro. Pero que yo empecé hace 18 años a trabajar con accesibilidad para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La siguiente. ¿Qué es accesibilidad cognitiva? Si veis arriba hay un logo. Ese logo lo he diseñado yo, es el logo de la accesibilidad cognitiva, porque no tiene a una cara de nadie, es una persona con su sistema de apoyos para la orientación. Los sistemas de apoyos están definidos en mi libro, modelo, etcétera, etcétera, y de tal definición sintetizamos el sistema de apoyos que las personas necesitan para orientarse en el espacio, no para leer, no para trabajar en páginas web, no, en el espacio, porque las personas, para ser autónomas, como acaba de decir el compañero que tengo a la izquierda, necesitamos tener autonomía e independencia a través de un sistema de apoyo, que en algún caso será el taxi adaptado, pero para las personas con discapacidad intelectual o ya algunas mayorcitas, es un sistema de percepción fácil del ámbito espacial.
Gracias por hacer así, me encanta cuando me contestan desde el público. La accesibilidad cognitiva desde el punto de vista espacial es el hábitat, al alcance de todas las personas, que se desenvuelven con autonomía, claro, con autonomía, las infraestructuras y los servicios. Es la comprensión fácil de todos los espacios de uso público y privado, los objetos, los servicios, que deben diseñarse de forma comprensible y al alcance de las capacidades y cualidades cognitivas de todas las personas, ¿eh? Para que puedan funcionar con autonomía, las que pueden ser autónomas. La siguiente. El libro que yo he escrito se llama Modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo, y es el chiquito de la izquierda. Es de 2014 y la segunda edición la lanzamos hoy y es ya la parte compleja, la parte completa. El dibujo que veis en la portada es una fotomontaje, pero está hecho en un centro de personas con alta discapacidad intelectual. La siguiente. ¿Por qué estoy aquí también diciendo a CISPA? Porque presenta a CISPA su proyecto de accesibilidad cognitiva en el edificio central del barrio de la Concepción y centro de día 9 EVA. Se basa en el modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo, que es lo siguiente, es la secuencia de la accesibilidad, no en elementos sueltos. La accesibilidad cognitiva es una secuencia. Está muy bien que inventemos aspectos tecnológicos o un QR, ¿cómo se llama? Un QR para que la gente se oriente, pero un QR es nada más que un elemento que tengo que colocar en un punto de la secuencia. Si no existe esa secuencia, no va a haber accesibilidad cognitiva. Entonces, lo que hemos hecho en CISPA es crear esa secuencia. El objetivo, comprensión fácil del edificio y de sus actividades a través de una serie de elementos que yo he definido como un modelo para diseñar espacios accesibles. Centros focales, encaminamientos, diferenciación por colores, tamaño, en puertas, paneles, colocando direccionamiento. El siguiente. Ha sido elaborado en su totalidad por las y los profesionales de dirección de recursos humanos y prevención de riesgos laborales de ACISPA. Han participado opinando sobre el diseño, los colores y definición de los elementos y pictogramas los usuarios que asisten al centro Novedad. ¿Por qué? Porque yo trabajo con personas con discapacidad cognitiva como evaluadores de espacios accesibles. Yo tengo un grupo en la Universidad Politécnica de Madrid que trabaja con AFANIAS para calificar a los espacios. Vienen las personas de Plegar 3 a evaluar los espacios y en función de la evaluación se toman decisiones. ¿Vale? Entonces, esto es un trabajo participativo. Igual que las personas con movilidad reducida tienen que ver cómo tienen que ser los taxis, las personas con discapacidad intelectual o diversidad intelectual o del desarrollo tienen que opinar. Y ellos vienen, opinan, y el diseño se hace en función de sus decisiones y de su apoyo a los técnicos. La siguiente. Vale, este es el acceso de ACISPA, no tiene vida, ahí, claro, las personas que van a ACISPA lo conocen, pero cuando llega alguien que no sabe dónde ir, o baja Sabina a subirlo a la primera planta, o no hay manera de llegar, y es así como, ¿verdad?, como llegué yo, me vino a buscar a Ana Cruz, ¿eh? Entonces creo que la gente se merece poder ir solos, la gente se merece poder ir sola a los sitios donde pueda desplazarse de manera autónoma. La siguiente. Por lo tanto, hemos creado una serie de elementos de orientación que pueden estar colgados en el suelo, en este caso son en el suelo, para orientar a las personas, pero también con códigos de colores que luego esos códigos se reflejan en todos los paneles orientadores del centro. Siguiente. Por ejemplo, esto es esa puerta que hay al fondo, la del centro de día, que ahora la vais a ver con su cartelito, y esto es un centro focal. ¿Por qué? Porque hay un acceso al centro de día, un ascensor, servicios de sótano, pero nadie sabe dónde está cada una de las cosas. Entonces creamos un centro focal orientando a las personas. Esto es así porque el edificio no está adaptado. Realmente se tenía que haber diseñado de manera accesible cognitivamente, pero como no es así, pues tenemos que adaptarlo, reajustarlo y rehabilitarlo. Y esto es una rehabilitación. La siguiente.
Este es el cartel en función de los colores, que se califica por colores. Eso, estuvimos muchas horas con Sabina, con Ana y con Elena viendo cómo se clasificaban por colores. El rojo que veis ahí, desgraciadamente, está con texto negro, pero se va a hacer en blanco, porque hay un tema de contraste, pero lamentablemente el AutoCAD no admitía el blanco sobre el rojo. Todo esto está previsto sin problemas. En los pictogramas son los que se han diseñado también en ASISPA, el centro de día, nuevo año, el de voluntariado, y todo lo que se ha hecho en relación con las necesidades del centro administrativo, de dirección y del centro de nueva edad. Siguiente. Y esto es como hasta ahora, que me mandaron las fotos ayer muy tarde por la noche, a las 9 de la noche, las sacó Ana Cruz y hemos podido insertarlas, aunque tal vez no se vea muy bien. Por ejemplo, el jardín de la derecha, pues no, nadie es así, esto es un jardín, pero y ahora ya sabemos que es el jardín de nueva edad. Y cada uno de los elementos que veis ahí de su color, porque corresponde al color del panel de entrada, es el color que le corresponde a la actividad correspondiente. El siguiente, esta es otra, y esa es la puerta que estaba allá al fondo, que no tenía ningún elemento de identificación y que ya lleva su color, su definición de color y su cartel de centro nueva edad. Los pictogramas muy grandes, para que la gente no tenga que estar detrás de las puertas buscándolos. Y, por supuesto, además, como hay encaminamientos, pues la gente llega donde quiere llegar. ¿Vale? Siguiente. Este es otro, otro color que se ha colocado en los laterales de las puertas. Cada una de las puertas lleva un lateral de color con la identificación de lo que hay detrás y el color correspondiente. Pero para determinados usos que tienen muchísimo acceso de gente, se han hecho unos encaminamientos por el suelo a petición de las personas que trabajan en esos despachos. Siguiente. Vale, tecnología y domótica. Para terminar y hacerlo rapidito y luego si queréis preguntáis. Yo tengo una patente basada en el modelo para diseñar espacios accesibles. Es un sistema, peatonal. Es para que la gente se oriente sin necesidad de nada. Que sepa cómo llegar a un sitio sin necesidad de tener que buscar nada de aspectos tecnológicos importantes. Sin embargo, a mí me pareció que el modelo daba para crear un sistema tecnológico. Y es lo que he hecho, una patente que está ya aprobada y que estamos además pautando en la Universidad Politécnica de Madrid con Luis Martínez, que es un profesor de informática que con unos becarios trabajan en el tema de los ICOMs. No sé si se fue Enrique, pero bueno, los ICOMs los está probando, los probó el año pasado y ahora seguirá la patente desarrollándose a través de los becarios de la universidad. Siguiente. Entonces, la tecnología está facilitando, esto lo dijo un amigo mío, está facilitando cada vez más la vida a las personas mayores. Aunque parezca que las personas mayores son refractarias a las nuevas tecnologías, el número de mayores que utiliza el teléfono móvil para otras cosas, además de llamar, crece considerablemente, entre comillas. Dentro de unos años, la mayor parte de mayores utilizarán con toda normalidad Internet y vivirán integrados en un entorno tecnológico. ¿Es esto demasiado optimista? Esto lo ha dicho una persona que trabaja con centros de mayores. Entonces, ahora pásalo. Lo que voy a presentar es el sistema para la orientación espacial de personas, que también lo presenté en el 2014 en el FEMPAC de Málaga, que es un vídeo que lamentablemente por problemas tecnológicos no voy a poder mostrar. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar los elementos del vídeo para que lo comprendáis. Y sí, ¿puedes pasarlo? Mientras lo prepara, os digo que fue galardonado por la Design for All Foundation como Buena Práctica 2015. Entonces, ahora muy rapidito, vamos a pasar rápido todo hasta que lleguemos a la demostración, como a través de elementos de luz, ¿vale?
lamentablemente no funcionó el vídeo, que era muy gracioso, muy rápido, pero bueno, si nos pasas rapidito, vemos como las personas a través de un iPad o de un teléfono, ¿puedes pasarlos? Pásalos. Sí, a través de esto puedes seleccionar el destino. Por ejemplo, este señor irá a casa, orienta hacia la luz el teléfono, se procesa la imagen, gira a la derecha, el señor va a la derecha y encuentra su casa. Y ya entra en su casa. El otro caso es la Puerta del Sol. El destino es que iría a la Puerta del Sol. Pues, ¿qué pasillo tengo que tomar en una encrucijada? No lo sé. Oriento la luz, el icon, y ya encontré mi... Y aquí hay una señora de una residencia de mayores que quiere ir a la piscina y no sabe cómo llegar. Entonces, orienta su iPad o su teléfono a la luz, al icon, y le dice dónde está la piscina. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Berta. Lo que pasa es que a mí se me ocurre preguntar uno que de vez en cuando se encuentra con las realidades. ¿Qué hacemos con los mostradores que estas personas no llegan? ¿Qué hacemos con las ventanillas que no se llega a ellas? ¿Qué hacemos con las barras de los bares que no llegáis? Es decir, todo muy bien, pero la realidad después nos encontramos con una serie de barreras que la culpa de los arquitectos, por supuesto, con ella, porque no han sabido diseñar esos espacios, que además es verdad, es decir, no sé, vas a un mostrador de la Seguridad Social y te lo pones más alto que no sé qué. ¿Por qué me he sentado aquí? Porque a mí me gusta normalmente estar de pie y caminando. No me ven la cara. Si yo me pongo aquí, no me veis. Yo digo que el problema, yo creo que además es importante lo que acaba de decir, es maravilloso. Pero yo creo que si tienes influencia en el Colegio de Arquitectos, que cuando diseñen, se den cuenta de que hay discapacitados que no llegan a las alturas que ellos quieren. Pero, a ver, ¿tu nombre es? Acisco, escúchame una cosa, para el 2017, para el 4 de diciembre del 2017, la ley dice que todos los edificios y todos los entornos tienen que estar adaptados. Y yo digo que tenemos una página web, no, perdón, una página de Facebook que se llama Meta 2017, Año de la Accesibilidad Universal, donde solicitamos al Senado que declare 2017, y por este motivo, Año de la Accesibilidad Universal, que lamentablemente le mandaron al 2020. Llegará. Y no voy a explicar por qué lo mandaron al 2020, y tampoco será en el 2020. De esta manera, muchas gracias, Berta, y seguiremos trabajando en los temas de accesibilidad, que además son muy interesantes. Pero ya no solamente lo que tú dices, sino también las ciudades, y en todos los sitios, claro, y los árboles en mitad de las aceras, y las farolas, todas esas cosas. Perdón, hoy ahora en el COAN se ha creado un grupo de accesibilidad universal, y yo me he inscrito en ese grupo. Si me aceptan, pues pasaré lo que tú me quieras. Muchas gracias, Berta. Creo que había una pregunta. Pero que sea muy rápida, por favor. No, bueno, soy Gabriel Montilla, soy de Arquitectos Sin Fronteras, Arquitectura Sin Fronteras actualmente. Y diciendo lo que dice Berta, se ha creado un grupo abierto, o se está creando un grupo abierto de accesibilidad universal en el COAM. Aparte de eso, nosotros en Arquitectura Sin Fronteras tenemos un grupo de accesibilidad y asistencias técnicas, bueno, pues de apoyo a todo lo que está diciendo Berta y intentamos hacer lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, pero sí es verdad que en el cual se está creando este grupo, de momento está en ciernes, pero va para adelante, nada más. De acuerdo, muchas gracias, Serafín, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a SISPA por invitarnos a tener esta pequeña charla con todos ustedes. Yo siempre tengo un poco miedo de quedarme en la tecnología, por formación o de formación soy muy tecnólogo y sin embargo trabajo en un sector social o sociosanitario
y me preocupa el que no todo el mundo pueda entender las cosas que yo quiero transmitir. Entonces, quiero transmitir dos ideas y espero que sea fácil y si no, pues al final podemos hacer un debate. La primera es, ya lo ha dicho Enrique antes, centrarnos en las personas. Centrarnos en las personas porque tenemos muchos servicios, algunos de las administraciones públicas, otras de organizaciones privadas. Tenemos mucha tecnología, pero al final lo que tenemos son personas. Y es importante que tanto los servicios que se crean como las tecnologías que se desarrollan para ellas estén pensadas desde el principio, en una línea parecida a lo que comentaba Cisclo con la arquitectura, que estén pensadas en la persona. Nosotros, por nuestra parte, como tecnólogos, nos adaptamos un poco, intentamos acercarnos, pero también queremos colaborar más en la parte de diseño de los servicios, de manera que vayamos un poco de la mano y al final la persona, que es la que al final recibe el servicio, tenga una visión integral, se le dé el servicio de una manera conjunta. Y hay personas que pueden necesitar servicios muy distintos, que a veces dan organizaciones distintas, pues a ver cómo podemos conseguir que todo esto vaya en centrándose en la persona. Por la parte que nos toca, que los sistemas de información estén diseñados así. Bien. El segundo punto en el que me quiero centrar y me extenderé un poco más es ponerse al día con la tecnología. Y en este tema quiero transmitir una situación que se da en el mundo de la teleasistencia. Empezaré recordando que en febrero de 2013 el Consejo de Ministros aprueba la Agenda Digital, por la que hace suya un objetivo también de la Unión Europea, por el cual se pretende que los ciudadanos tengan conexiones de 30 megabits en sus domicilios y que el 50% pueda disponer de velocidades de 100 megabits para el año 2020. Yo creo que antes nos hablaban de los smartphones, cada vez más nos acercamos a este concepto de los megabits, que no es más que la transmisión, la velocidad de transmisión de la información. Pero tiene un doble aspecto, tiene un aspecto de velocidad, hoy la velocidad cada vez es menos problema, pero también de la cantidad de información que puedo mandar en un tiempo dado, ¿no? En un segundo, en dos segundos o lo que sea. Entonces van muy de la mano. Bien, dentro de este contexto, comentarles que a día de hoy la teleasistencia domiciliaria o los terminales de la teleasistencia domiciliaria se comunican con una tecnología que maneja el entorno de los 100 bits por segundo, o sea, un millón de veces menos que lo que está pretendiendo el gobierno con su agenda digital. Por otro lado, los proveedores de telefonía están renovando su infraestructura desde una tecnología digital, en muchos casos, además, transmitiendo voz sobre IP. Y esto tiene un impacto en la manera en la que los terminales de teleasistencia se comunican con las centrales de atención. Y finalmente, tiene un impacto en la accesibilidad al servicio. Más aún, en el norte de Europa ya han empezado con un proceso de apagón de la telefonía analógica, como ya ha ocurrido en España con otras tecnologías como la televisión, todos recordamos el paso a la TDT, o la telefonía móvil analógica que existió, muchos a lo mejor no conocieron o no recuerdan este detalle, pero la telefonía móvil analógica, o Telefónica tenía un servicio de Moviline, y se apagó en favor de tecnología GSM, como se apagó la televisión analógica en favor de la tecnología TDT. De hecho, Telefónica ya ha anunciado que ha empezado a cerrar alguna de sus centrales de telefonía analógica. Por lo tanto, es difícil especular con las fechas, pero sí está claro que el proceso de digitalización de la infraestructura de comunicaciones es un hecho en marcha. Si bien los prestadores de servicio de teleasistencia, como ASISPA, los fabricantes de tecnología y las propias operadoras de telefonía móvil colaboramos para que el servicio siga prestándose y siga llegando a las personas, existe un camino más racional, que es la digitalización de los terminales de teleasistencia domiciliaria. Pasar de terminales analógicos a terminales que transmiten por GPRS o por IP. Bien. Voy a hablar un poco de las ventajas que pueda tener esta manera de transmitir información, siendo
en esencia el mismo servicio, los mismos aparatos, con los mismos cencerros que nos decían antes, o pulsadores. Las ventajas de esta nueva manera de transmitir información es que los terminales están permanentemente conectados. Esto es lo que todos entendemos con el teléfono móvil, que estamos permanentemente conectados. Bueno, pues permitiría a los terminales de asistencia estarlo también. Y de esta manera podemos monitorizarlos, saber que están continuamente funcionando, saber inmediatamente cualquier incidencia que pueda haber. Por otro lado, el envío de alarmas, que es un tema en el que obsesivamente trabajamos para que se haga lo más rápido posible, en este caso es mucho más rápido. Ya hemos hablado antes de que hablamos de hasta 1 millón de veces, según qué tecnologías. Bueno, aquí ya digo, órdenes de magnitud más rápido, como mínimo 100 veces más rápido, y hasta 1 millón. La instalación además es más sencilla. No vamos a entrar en detalles, pero la instalación de un terminal de teleasistencia bien hecho en una casa supone modificar la red interna para que pase toda, se centralice en el terminal, de manera que éste pueda cortar la comunicación si lo necesita. Y un terminal GSM pues, se pone en donde precise y es suficiente. Y además nos hacemos independientes de la línea de teléfono del usuario, que en algunos casos, es lo que comentábamos al principio, está dando problemas por el cambio de tecnología de las operadoras y de los proveedores de servicios de telefonía a los ciudadanos en sus casas. Otra ventaja de esta tecnología es el cambio de configuración. A día de hoy, cambiar la configuración del parque de teleasistencia de una entidad como ASISPA, con más de 40.000 usuarios, pues es una labor tediosa que lleva semanas el poder cambiar todos los terminales. Gracias a Dios no hay que hacerlo mucho, pero llegado al caso es realmente un trabajo duro. Mientras que un parque digital se podría hacer en minutos. Por lo que decíamos antes, de que están permanentemente conectados y no tenemos que esperar a que nos llegue una alarma para aprovechar a reconfigurar el terminal, sino que directamente, como estamos permanentemente hablando con él, nos conectamos y cambiamos la configuración que sea necesaria. Y más ventajas. La posibilidad de actualización remota para añadir funcionalidades. A día de hoy, cuando ponemos un terminal de teleasistencia en casa de un usuario, se deja y por muchos años, en la medida de las necesidades del servicio, se podría actualizar, pero requeriría volver a casa del usuario, coger el terminal y actualizarse cuando se pueda. Los nuevos terminales permiten una actualización en remoto. Se puede cambiar todo el software que lleva dentro, que nosotros llamamos firmware, toda la inteligencia y la funcionalidad que lleva el terminal, y se puede actualizar en remoto de una manera rápida en el tiempo. Me recordaba antes, hablaba Enrique del hub, la posibilidad de conectar distintas cosas. Sabina hablaba del hogar inteligente. Este tipo de terminales, además, nos permite centralizar información, enviar información a través de él, aprovechando la ventaja de velocidad de transmisión que comentábamos al principio, que más que por la velocidad, en este caso sería por la cantidad de información que podemos mandar. Por ejemplo, podríamos dar acceso a nuevos servicios más cercanos a las personas y a sus cuidadores informales. Bueno, antes de entrar en los inconvenientes, más ventajas. Y, como decíamos, podríamos hacer no solo más cercanos los servicios, sino ampliar el abanico de servicios que a día de hoy se prestan desde las centrales de teleasistencia y desde los servicios de teleasistencia de las distintas administraciones, canalizando a través de estos terminales mucha más información. Antes nos hablaban de sensores en el hogar, sensores Zigbee, se puede monitorizar el acceso al baño, al abrir una nevera, un microondas, toda esta información que hoy técnicamente se puede, pero no es demasiado realista estar continuamente llamando a un centro de teleasistencia para informar de que se ha abierto la puerta. Ahora ha ido al baño. Ahora, y cada vez que se hace una de estas acciones implica una llamada, implica utilizar la línea del usuario y un tiempo. Las nuevas tecnologías nos permiten hacer todo eso mucho más rápido y sin utilizar la línea de teléfono del usuario. Bien, todo esto es muy bonito, tiene muchas ventajas y tiene un o dos inconvenientes. Es un poco más caro, no podemos decir que no, es
es así. Y en el caso de los terminales GSM, además, hay que pagar una línea de telefonía para independizarse de la que tiene el usuario. Y esto es el resumen de lo que les quería transmitir. Breve, creo que en el tiempo, pero sí volver a incidir en las dos ideas, ¿vale? En hacer diseños y servicios y tecnologías centradas en las personas y aprovechar la oportunidad de ponernos al día, de subirnos al carro de cómo evoluciona el mundo hacia lo digital, actualizando los terminales de la asistencia. Nada más, muchas gracias. Una pregunta, pero entonces pasamos a... Perdón. Reflexión en cuanto al coste de las nuevas tecnologías y el hacerlas accesibles a las personas que realmente lo necesitan. Bueno, la reflexión un poco general al respecto sería que la innovación al principio supone un pequeño sobrecoste con la que sufragar de alguna manera ese esfuerzo que realizan las empresas y con el tiempo y la expansión de estas tecnologías, hablo en general, se hacen más accesibles, más económicas y en ese sentido pueden llegar a un mayor número de gente. Va un poco de la mano. Cuanto más se invierte en hacer algo muy innovador, pues tiende a ser más caro. Cuanto más se expande una tecnología y más unidades se venden de un smartphone, de un vehículo, de un aparato, el que sea, la economía de escala permite bajar los costes y hacerlos más accesibles en ese sentido. Muchas gracias por tu intervención, muchas gracias y seguimos. Y le damos la palabra a nuestra querida compañera que nos hablará de teleasistencia. Buenos días, no sé si se oye. Buenos días, muchas gracias a Cisclo. La verdad es que también dar las gracias a todos los ponentes porque esta jornada para mí ha sido muy productiva porque he aprendido muchísimo sobre tecnología accesible que yo particularmente no conocía, así que gracias a todos los ponentes. Yo voy a hablar de la teleasistencia como tecnología aplicada a las personas.
Quien conoce a SISPA sabéis que nuestro modelo se basa en la atención integral a la persona, siempre desde el respeto a su individualidad y a su derecho a la diferencia, entendiendo que la organización debe hacer lo posible por adaptarse al usuario y no al revés. Y esa idea también la tenemos presente cuando aplicamos la tecnología, entendiéndola como una herramienta que tiene como finalidad la mejora en la calidad de vida de las personas, debiendo ser accesible. Y para ser accesible, debe ser utilizada en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas con diversidad funcional. ASISPA puso en marcha el servicio de teleasistencia en 1993 y ha mantenido desde entonces el esfuerzo para ser un servicio de ayuda y apoyo real, tratando de entender las necesidades manifestadas por usuarios tal y como son percibidas por ellos y ofreciendo una respuesta adecuada a cada necesidad detectada. Como ejemplo de este caso, pues voy a hablar de la accesibilidad en el servicio de teleasistencia, una tecnología con aplicación social. Como la mayoría de vosotros sabéis, y ya ha presentado Serafín, el equipo de teleasistencia se instala en el domicilio de usuario, no lleva complicaciones, como ya nos ha indicado Serafín, lleva un pulsador rojo que pone en contacto directo con una central, abre una comunicación bidireccional. No es necesario acercarse al equipo porque lleva incluido manos libres, por lo tanto, es atendido de manera inmediata y de manera fácil. Por ello, resulta fundamental que esa tecnología que utilizamos esté lo suficientemente desarrollada para garantizar en todo momento un funcionamiento correcto y que además sea accesible, es decir, de fácil comprensión, de manejo sencillo y adaptable a las diferentes necesidades de nuestros usuarios. Para SISPA es objetivo prioritario garantizar que todo el mundo tenga acceso a los servicios ofreciendo respuestas tecnológicas que faciliten y mejoren la calidad de vida. Respuestas que tienen que buscar romper las barreras tanto del entorno como las propias de las personas. Y como ejemplo de ello y de lo mencionado todo anterior, desde ASISPA buscamos soluciones a las personas, como ya hemos mencionado otros ponentes, Serafín, Enrique, hay que aplicar la tecnología, pero no hay que olvidarse de la persona. Entonces, en este caso, pues se nos ocurrieron dos situaciones en las que adaptamos la tecnología, la teleasistencia, a los usuarios. En este caso, teníamos un usuario que tenía necesidad de atención por caídas constantes. Además, tenía episodios previos de desorientación fuera del domicilio y que además no disponía de línea fija en domicilio. Entonces, pues, ¿qué se hizo desde ASISPA? Se buscó entre todos los productos que había en el mercado que diera respuesta al problema de la línea y que además tuviera y solucionara el problema de la desorientación, es decir, tuviera geolocalización. Tras evaluar todas las opciones posibles, concluimos que el mejor dispositivo, el que más adecuaba, era el NEMO, el equipo de teleasistencia móvil. Y otro ejemplo de innovación tecnológica y que da respuesta también a posibles necesidades, da respuesta a necesidades de usuarios con dificultad, tanto en el habla como auditivas, se desarrolló el SmartCom, cuyo desarrollo ASISPA propició para salvar las dificultades de comunicación que tenían las personas que no podían comunicarse verbalmente con el operador de la central. Es decir, eran personas que o bien tenían problemas en el habla y la forma de comunicarse pues era un poco un acuerdo de señales, o bien dar en la mesa, o bien aplaudir, era complicado comunicarse con ellas. Entonces, no existía un producto. ¿Qué hicimos para salvar esa incidencia? O una persona que no escuchara, cómo podía entender al operador qué era lo que le ocurría en su domicilio, cómo le podíamos ayudar. Pues a través del SmartCom, es un producto que junto con nuestro colaborador técnico Grupo NIT, que ya que está aquí, gracias por su colaboración en la innovación en materia social, gracias, se desarrolló el SmartCom. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo, perdonad, voy a poner la anterior, es una pantalla táctil, es un smartphone, que como también decía
Javier Pavón, pues que es de nosotros sin el móvil, ¿no? Pues es un smartphone que es sencillo, es una pantalla táctil que cambia la comunicación verbal por una comunicación escrita, permitiendo a personas con problemas de audición, como he comentado y habla, ponerse en contacto con un centro de atención. El diseño de la pantalla, como podéis ver, facilita de manera inmediata la pulsación de la medalla, sustituye la medalla por esa imagen, por esa pantalla, que solo sería pulsándola, y con unas preguntas rápidas que veis que pueden ser de ayuda, de comunicación o por error, ponerse en contacto con el operador y decir qué le estaba ocurriendo. De esta manera se abre un diálogo entre el operador, en el que mediante una aplicación informática presenta un sistema de preguntas-respuestas que les permite ir eligiendo la respuesta y la pregunta más adecuada a cada situación. También el operador puede improvisar preguntas adaptándose al contexto, a lo que ocurre en el domicilio. Tras 2 años con el dispositivo y siguiendo nuestro afán de mejora, ya podemos también realizar las llamadas de seguimiento y felicitar a los usuarios pues, a través de este dispositivo. Y ya acabando, para no enrollarme más, el énfasis que ponemos en la incorporación de la tecnología no debe hacer perder el peso al factor humano, que es primordial cuando se trata de atención a personas. La tecnología debe ser un instrumento que facilite la vida, pero sin olvidar que el eje de todo es la persona. Y por acabar con una frase de Tom Peters, decir, cuando el capital y la tecnología son accesibles a todos por igual, lo que marca la diferencia es la calidad del capital humano. Pues nada más, muchísimas gracias a todos. Pilar, muchísimas gracias por tu corta y agradable y bonita disertación. Y yo sé que puedo decir, esta tecnología la tengo yo. Yo me he puesto la teleasistencia en mi casa, pero no por nada, sino por la tranquilidad de mis hijos, no por mí, sino por la tranquilidad de mis hijos. Porque ellos dicen, oye, que a ver, que pues acaso te pasa algo, yo, pues nada, vamos a poner la tele. Pero muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a todos que habéis estado aquí en nuestra compañía. De verdad, que habéis hecho una mesa bonita, agradable. No los despidas, que se van a ir. No, si no se van, pero es que les estoy agradeciendo lo bien que lo han hecho. No, yo no estoy diciendo que se vayan, estoy diciendo lo bien que lo han hecho. Porque es que además les han hecho un trabajo espantosamente fácil. Además, con esa ilusión que han puesto los cuatro en sus disertaciones, en su alegría, además, todos con la sonrisa en la boca tenían. Muchas gracias, de verdad. Que para mí es un placer estar con todos vosotros y con vosotras, o con vosotras y vosotros, para que no os enfadéis. Y muchísimas gracias en nombre propio y en nombre. Bueno, a veces cuando llevas una jornada como esta, tienes que ir sobre la marcha. Esta jornada la cerraba el director general de la discapacidad, pero Fundación Tecnología Social es muy importante, ASISPA es la leche, pero la reina, su majestad la reina, es más importante que nosotros. Entonces el director general, que lo va a explicar el diputado, está con la reina. Quiero agradecer a Jesús Celada, que le voy a pedir lo que suba, que está allí, es la mano derecha del director general. Pero decía que vamos a hacer un cierre extraño, porque vamos a cerrar, nos vamos a hacer una foto de familia, y luego va a seguir nuestro último ponente, que nos va a hablar de los teléfonos. Para los que no somos muy espabilados y no sabemos utilizarlo bien, él nos lo va a explicar. Él es Juan Carlos Ramiro, es el director de accesibilidad del CENTAC, pero quería, como os decía antes de nada, cerrar esta jornada, porque don Jesús Baños, si lo conocéis, si no lo conocéis, es diputado nacional por el Partido Popular. No está, ese no ha venido. Forma Jesús Baño no Jesús ha venido. El apellido, que lo digo siempre no, mal, Baño. Francisco Baño, no, o sea, Jesús Baño no ha venido, soy Francisco Baño, pero bueno. Sigue. Ay, la verdad, como sigue, digo yo, que juegan los porros de jóvenes y no el alzheimer de mayor. Bueno, pues decía que él nos va a cerrar esta jornada, pero luego vamos a seguir. Él es una persona que entiende de accesibilidad. Esta mesa es muy importante, de hecho, el vicepresidente de COCENFE Nacional y presidente de FAMMA Madrid, que tendría muchas cosas para contarnos, pero con tanta gente no has tenido, Javier, cosas para contar hoy, seguro. Entonces yo decía que don Jesús va a cerrar la... ¡Manía, don Paco! Don Paco va a cerrar la jornada, pero vamos a seguir. Entonces es un placer, de verdad, para FUNTESO, Fundación Tecnología Social, y para SISPA, que venga usted en representación del Congreso de los Diputados, por eso es diputado. ¿Y qué nos va a decir? Cuéntenos. Bueno, primero sí, buenos días. Si me hablas de usted, me levanto y me voy. Bueno, tienes un libro que no me acuerdo cómo es, pero decía, ¿cómo es el libro? Pero que no me levante, sí. Eso es. Bueno, era para... ¿Has escrito un libro, que es así como el libro de otro diputado?
Francisco Baño. Para ti, Jesús Baño. No, pruebas aparte, bueno, estoy encantado de estar aquí entre amigos, porque la verdad es que la mayor parte de la gente son amigos, no son conocidos, sino son amigos míos, desde este Dola no sé qué, Dolader, Antonio Dolader, ¿no? Ese es el mío. No, pues desde Juan Manuel hasta mis compañeros de mesa, que coincido con ellos, entre ellos, bueno, mi compañero incluso de silla, Javier. Bueno, es un placer estar aquí. Yo cada vez que me proponen venir a cosas de discapacidad siempre me apunto, porque los que llevamos ya muchos años a bordo de una silla de ruedas, pues nos damos cuenta que la proyección social que tiene el moverlo, venderlo, el transmitirlo, da sensación de normalidad. Yo aludía, ya que lo ha dicho, yo cedí los derechos, no estoy haciendo ninguna propaganda del libro, cedí los derechos a la Fundación de Lesión Medular. Pero cuando escribí ese libro lo que pretendía simplemente era desmitificar la imagen de la discapacidad. Discapacidad que se simboliza en una silla de ruedas, pero que va desde la cabeza a los pies, cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y la verdad es que la idea que tenía con esa presentación de este libro y la venta de este libro era que la sociedad se mostrase natural y espontánea cuando se tropieza con gente distinta. Distinta por lo que sea, ¿no? Porque no oye, porque tiene desajustes mentales, porque tiene incapacidad para caminar, o porque tiene dificultad espástica por ser un paralítico cerebral. Entonces, la idea es que hablasen con la persona, porque en el fondo esa persona con esas limitaciones, con esas características, es una persona. Entonces, si aprendes a relacionarte con ella con naturalidad, pues se adelanta mucho. La pretensión era desmitificar esa situación de va en silla de ruedas, ¿qué hago? ¿Le ayudo o no le ayudo? Bueno, es que me da no sé qué ayudarle, no le ayudaré. ¿Y si lo necesita? Bueno, pues le ayudaré, pero ¿y si no? Oiga, pregúntemelo o yo se lo diré, no se preocupe. Bueno, pues esa situación es la que pretendía romper el hielo con esa, bueno, con esa publicación, que en el fondo trata de ayudar a la sociedad a que se... Yo tengo una frase que me fue muy bien. Yo trabajé en el hospital de parapléjicos durante mucho tiempo. Llevo ya 43 años a bordo, yo soy del paleolítico de la paraplegia, ¿no? Y cuando yo trabajaba con los chicos nuevos recién accidentados, me preguntaban así en privado, oye, ¿tú crees que esto tiene solución? Y yo decía, sí, sí, tiene solución, pero tiene cura, sí, sí. ¿Y cuál es la cura? Digo, pues mira, cuando logres quitarte la silla de la cabeza y la pongas debajo del culo, estás curado. Bueno, pues eso trasladado a cualquier tipo de discapacidad. Me da igual, que sea mental, que sea de visión, que sea de... porque luego también hay una cosa, y es que algunos somos discapacitados porque tenemos certificados. Pero también les cuento, cuando yo llegué por primera vez al Congreso de los Diputados, pues llamó la atención, era muy, muy novedoso. Una persona en silla de ruedas no había estado nunca, había que modificar, había que... llamaba la atención por el dinero que había que gastarse para adaptar el Congreso y tal. Y los periodistas me preguntaban, oiga, ¿es usted el único diputado minusválido? Decía, con certificado, sí. Porque yo me acuerdo. Me acuerdo que había gente que decía, bueno, y que este señor me trata a mí de discapacitado cuando su coeficiente mental, vamos, es que no. Pero en fin, hay que... El hecho es que a nosotros, a los discapacitados, se nos mide por lo que no tenemos, por lo que no sabemos hacer, por lo que no podemos. Oiga, porque no piensa usted y piensa en mí, en lo que puedo hacer, en lo que sé. Por ejemplo, soy un guitarrista excelente y nadie me pregunta a ver si toco la guitarra. Todo el mundo me dice, no, Andra, ¿verdad? Oiga, pregúntame por la guitarra, que es lo que se me da bien. Pues es el problema. O sea que... Y además hay una frase que yo oí en una ocasión, que la utilizo mucho porque es muy gráfica. Dice, mira, nadie vale para todo y todos valen para algo. Y el que se crea que vale para todo está muy equivocado, ¿eh? Porque seguro que dices, no, este señor tan alto, tan fornido, tan tal, con esa cara de inteligencia, a lo mejor juega peor al mus que yo. O sea, que tiene una minusvalía a la hora de jugar al mus, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que hay que transmitir un poquito de optimismo, hay que transmitir a la sociedad que estamos ahí, que tenemos otras características, otras condiciones, pero todos las tienen, ¿eh? O sea, todos, aparentemente, Dolabet parece que no le pasa nada. Pues sí le pasa. O sea, sí le pasa. O sea, seguro que tiene... No lo digan. No, pero a lo mejor tiene una minusvalía económica, no llega a final de mes, ¿no? Pues por él, probable, a lo mejor, yo qué sé. O sea, lo que pasa es que a algunos se nos ve, o es muy evidente nuestra discapacidad, y otros no. En ese sentido, yo transmito un poquito de entusiasmo, un poquito de optimismo, es lo que me gusta hacer.
Y en este caso vengo y le quito el puesto a Jesús Celada, que el hombre ha venido, es profesor, para que veáis si tenía interés el director general de discapacidad, Nacho Tremiño, en venir, que no solo ha mandado a su subdirector favorito, que es el que mejor trabaja con él, que está más en sintonía, sino que también me ha dicho que viniese yo. O sea, vamos, yo soy de legislativo, no soy de legislativo. ¿Podría decir, diputado, que te lo pedí yo también? No, bueno. ¿Mi importancia? Es que no me acuerdo cómo te llamas. Es por eso. No, bueno, él me lo pidió también, es cierto. Es cierto que me lo pidió. Además, ya nos hemos visto en algunas ocasiones, hemos hecho cosas juntos. Y además, con mucho gusto, creo que... bueno, por ejemplo, hace poco estuvo con un grupo de gente de los que teóricamente son discapacitados, porque tienen unas limitaciones para algunas cosas. Bueno, pues estuvo ahí en el Congreso, estuvimos charlando y estuvimos... Y ya sabe que yo me pongo a disposición siempre y cuando me permita el horario y tal, ¿no? En ese sentido yo le dije, digo, oye, acudo cuando pueda. Al final no es que tenía cuando pueda, sino tenía que venir por narices porque me lo había pedido, aparte de él, Nacho Tremiño. Bueno, tanto Jesús como yo queremos disculparle porque es verdad que la reina le llamó ayer, la reina madre, Sofía, que iban a ver hoy, iba, no, es que es la reina madre, oye, no sé por qué reís, que hay reina madre y reina en ejercicio. Pues hoy visita, además me dijo que lo dijese para que, pues, lo veré en el telediario probablemente, pero que iban a visitar la Fundación del Perro Guía y le pidió que le acompañase él, ¿no? O sea que, entonces, esta mañana hemos estado en la inauguración de unas jornadas de la Confederación Nacional de Sordos, otra discapacidad, así que si nos juntamos todas las discapacidades, los 46 millones tenemos una discapacidad, todos tenemos alguna. Bueno, pues hemos coincidido allí, la secretaria de Estado, Susana Camarero, que también me ha pedido que le disculpéis porque le hubiese gustado también participar, pero, y Nacho, y aquí nos tenéis, justificándonos, y me ha dicho, ya la voy en serio ya, José Manuel Dolader, que me... Sí, don Francisco Baño Ferre. Ferre. No, también, si nos ponemos pejigueras, verás. No. Bueno, bromas aparte, que de verdad yo vengo pues como amigo de José Manuel, me pidió que viniese, vengo a clausurar, no sé, hace falta clausurar, porque los que imparten doctrina son los que están aquí, yo simplemente vengo a contar un poquito de experiencia, disfrazar un poquito de humor, porque yo creo que la discapacidad con humor se digiere mejor, ¿no? Si no es demasiado... Entonces yo creo que quería decir un adiós por eso, con una sonrisa, quería decir que incluso hablaba antes con Teresa Oñate, que la confundió en que la dije Teresa Coñate, por pesada que está empeñada en que establezcamos en el legislativo el año, y tiene razón, el año de la salud mental, y tiene razón, lo que pasa es que ya cree que yo tengo la varita mágica, ojalá, si somos 350 y pelearnos entre nosotros nos cuesta un montón, pero de verdad, Teresa, que cae, no cae en saco roto, ¿eh? O sea, de verdad que por lo menos sepas que lo que tú has sembrado allí se está comentando, se está forzando la situación. Lo que pasa es que también en esta época estamos así convulsa y rara, porque los que somos, es que me da vergüenza decirlo, mayores, no, políticos, dice ¿qué es usted, diputado? Pues los que somos diputados políticos, pues estamos ahora en una situación así un poquito tensa y parece que no nos centramos en lo que debíamos centrarnos, que es lo importante, ¿no? Es en seguir ocupándonos del ser humano y mucho de las elecciones y tal. Pero bueno, no voy a hablar de política. Señores, enhorabuena por estas jornadas. Creo que la tecnología debe entrar en todos los ámbitos. La discapacidad tiene mucho que agradecerle y creo que mucho que recibir de la tecnología, creo que han pasado gente de mucha autoridad sobre el tema y yo simplemente deseo que no pierda el entusiasmo de la DER organizando estas jornadas, junto con ASISPA, junto con la gente que participa, que no me sé los nombres, perdonadme, y que creo que esto es una manera, en la medida en que se transmite a la sociedad, de ver que bueno, que hay personas con otras características, pero que no son ni mejores ni peores, son distintas, ya está. Así que mucha suerte, enhorabuena por las jornadas.